Buenas noches, Pablo Matamoros. Resumen de noticias de San Pedro Sula. La Fuerza Nacional Interinstitucional Fusina continuó este día brindando seguridad a través de los operativos en las cercanías de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula por las situaciones que se han presentado en los últimos días. Recordemos que recientemente eh, habían algunas amenazas a algunos transportistas, existía algún temor a los mismos estudiantes por algunos eh, flagelos relacionados con la extorsión. Eh, las operaciones han continuado. Recordemos que recientemente se le dio captura a tres supuestos extorsionadores, entre ellos había unas personas del sexo femenino. Estas personas al parecer estaban relacionadas con eh, algunas amenazas. Ellos ya fueron remitidos a los eh, juzgados por suponer los responsables de extorsión. El abogado Germán Pavón, director de la Defensa Pública, sugiere al Congreso Nacional, a los diputados, que reformen uno de los artículos del Código Procesal Penal, donde muchos hondureños están siendo encarcelados por el único detalle de andar vencido el permiso para portar armas, situación que no debería ser de esa manera. Eh, claro, eh, definitivamente se encuentran aquí personas detenidas por eh, supuesto delito de ilícito de portación ilegal de armas. Eh, debemos de aclarar a la ciudadanía y hacer conciencia a los diputados del Congreso Nacional que deben de reformar el artículo 332, eh, inciso B, en el sentido de que las armas que están registradas, verdad aquellas personas que tienen portan su arma, pero que por X o Y razón se les ha vencido su permiso, no sean objeto de una eh, imputación de, de algún delito, sino que debe de ser más que todo una sanción administrativa. La autoridad policial debería, en, lo correcto sería decomisar el arma ¿verdad? y pagar una multa. Es una sanción administrativa, no debería de ser eh, un delito y por esa razón mucha gente está siendo remitida aquí al centro, al centro penal. Y en los temas de barrio, HCH, siempre identificándose con el pueblo, los vecinos de la colonia Villasquitur, sector Rivera Hernández, están sumamente preocupados con el pozo, pero no con la cárcel que está en Santa Bárbara, sino con esta poza de agua porque tienen 16 años de convivir con la misma. Nosotros hemos hecho eh, eh, diferentes publicaciones a todos los, las, los entes que nos pueden ayudar, pero nadie responde. Nosotros queremos que nos ayuden a las máximas autoridades que nos tengan lástima. Miren... Este es el paso de nosotros, ¿ve? los peatones, no tenemos ya por dónde pasar. Y si llueve, todo esto aquí se llena. ¿Cómo vamos a salir? Que alguien por favor nos escuche, hombre. Eh, pertenecemos a la Rivera Hernández, pertenecemos a San Pedro Sula. Por aquí pasan 60 buses diarios que entran para seis colonias más que hay adentro. Los vecinos de esta humilde vivienda le hacen un llamado a las autoridades de la municipalidad para que les mande a hacer un embaulamiento. Cuando vengan las lluvias, el río Chamelecón podría terminar con su casita. Sí, porque antes había entrada para carros y todo y el río se ha llevado casi toda la parte de, de las orillas y las casas están cerca peligrando más bien. Hay peligro y fíjate que le pedimos al alcalde Calidonio que nos ayude, pues, porque realmente nosotros somos del partido y me extraña que no nos no mande nada para acá, pues. Así es, por parte del patronato se le ha hecho un llamado a las autoridades, pero como que no, no escuchan, pues, sí, y nosotros le agradecemos a HCH. Que por medio de ellos tal vez los, los, los ayudan ahí. Sí. Con Víctor Carranza en Cámaras y Edición en la presencia informativa y noticiosa, resumen de noticias de San Pedro Sura. Pablo Gerardo, con usted.